político, que calentó el ámbito político y fue la decisión de la Asamblea Plurinacional de sacar a dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Suspenderlas es la palabra correcta. Vayamos al medio del asunto en este tema, por favor. La última denuncia que llega es la primera en ser procesada en menos de una semana. Esto es lo inaudito. Por supuesto, quien debe estar aplaudiendo en este momento que esta acción se concretice de la manera irregular que se está llevando adelante, por supuesto que es el señor Rudy Flores. No, si así lo determina la Asamblea, pues entonces van a ser enjuiciados. Pero si se los rechaza, entonces se va a archivar Obrado seguramente. Quieren contar con un tribunal constitucional que garantice la reelección indefinida de Evo Morales. Es absolutamente falso, ¿no? Está ahí la Constitución, establece que las autoridades nacionales para, como candidatos, una sola vez pueden ser reelegidos, no la tercera vez, y ese es un mandato constitucional. Al promediar la una de esta madrugada, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el inicio de un juicio de responsabilidades contra las magistradas Zoraida Chávez Chiré y Ligia Velázquez Castaños. Conforme al artículo 39 de la ley número 044, las acusadas quedan suspendidas en el ejercicio de sus cargos. Es un juicio político. Lo que quieren en realidad es que asuman sus suplentes para retomar el control del Tribunal Constitucional. Seguramente quieren garantizar ya abrir la constitución política del Estado y garantizar la reelección indefinida de Evo Morales. El Código Penal establece los años de presidio, dependiendo cómo también valore, en este caso, la Cámara de Senadores como tribunal de sentencia.